Es que hace poco... Posta esto, ¿eh? Vi la peli Volley, esa que hiciste. Sí. Y me puse a pensar un montón de los viajes en conjuntos, de los viajes con grupos muy numerosos. Porque es muy difícil tomar decisiones cuando son muchos, ¿no te pasa? Puede ser. Siempre hay alguien que tiene como ahí como una especie de gen líder, ¿viste? Que quiere decidir todo. Y a los demás que por ahí nos da medio lo mismo, nos relaja saber que existe esa persona y que va a decidir las cosas y no nos tenemos que preocupar tanto. Es increíble esta nave, no puedo creer. ¿Viste lo que es? Sí. ¿Viste que está llena de botones, ponele? Sí. Hay algunos que los hicieron solo de escenografía, no importan. No sirven para algo. Andrés, ¿querés que te active las pantallas? Sí, por favor, mira esto. Yo hablo con la voz y se me baja una pantalla, mira. Ahí va. Les voy a pedir un favor ya que están ahí. Cuando pasen por la próxima estación espacial, hay que parar a comprar más pulidor de rocas lunares. Ah, ¿qué hay? Bien, ok. Hay como una nave almacén que pasa y que le compras cosas tipo en el Tigre. Sí, la provisión tipo en el Tigre. Ah, sí. Pasamos por una provisión, va a haber seres de otras galaxias también comprando. Ah, quiero ver esa parte, quiero ver esos seres. Ahí está la estación, ¿ves? Ahí la veo. Ah, no, pero mira la cola que tiene. No. Están todos, es temporada de verano, están todos acampando. Bueno, entonces ya fue. No, quiero ver el videito que me dijiste que íbamos a ver. Sí, claro, mucho mejor. Ah, esto es llamativo, ¿no? Nunca vi algo así. Crónica de una muerte anunciada. Sí, hay algo que no está bien. Todavía no sé qué, pero hay algo que... Y el de la moto se va a caer, me parece. ¡Ah, no! Son como bloopers, tranca. Como un género nuevo. Bloopers. ¿Querés ver más sangre, ponele? Sí, como... Más torpeza. Eso me dolió un poco más. Es como un blooper sutil. No está mal como idea. Este está sufriendo, me parece. Horrible. No, esto no es sutil. Pero es como... No es tan... Era el gore efectivo. Que queríamos. Es como... Sí. Como desgracias, ¿no? Yo estaría tipo... Hasta que me olvides y me rompan mil pedazos, continuar mi gran teatro. Hasta que... ¡Esa! ¡Wow! Esos agudos, ¿no? Notas altas. Yo me quedé un poco antes. Te quiero hacer unas preguntas, someter a un test para ver si estás en condiciones psicofísicas de estar en la nave. No estoy. Ya te lo... Bueno, te las hago igual. Sí. ¿Hay que dar explicaciones para irse de un grupo de WhatsApp? Es como la nueva ética, ¿no? Ética 2.0. Sí. O ya estamos más de 2.0. Sí, la netiquette. La... Une net con etiqueta. Con etiqueta. Claro, sí. No, yo nunca me voy. Ahora que lo pienso, yo siempre muteo. ¿Qué opinás de la gente que come en la sala de cine? Aprendí a quererla. ¿Te costó? Sí. Crecí con un padre que le molestaba mucho el ruido en los cines. Casi se agarra piñas varias veces durante mi infancia, juntos, en el cine. Eso está bueno, en la oscuridad intentando acertar los golpes. Sí, como siempre él se sienta donde lo patean y donde alguien está hablando. O sea, es una casualidad que de grande dije, che, pará, no es que es casual, es que el cine es así. La gente patea, hablan, comen. ¿Participás de reuniones de consorcio? Por suerte no. Tengo un recuerdo de mi infancia, sí. Que entro al cuarto, una noche entro al cuarto de mi papá y está mi papá así agitado, sentado, y le digo... ¿Qué pasó, papá? Le pegué una patada voladora al del séptimo, me dijo. Literal, una patada voladora al vecino de arriba nuestro. La imagen de mi papá pegándole una patada voladora, o sea, yo en esa época jugaba el Mortal Kombat, o sea, sabía perfecto cómo era. Y es más o menos como eso que estamos viendo ahí. Mira, fíjate, ahí afuera. Lo está haciendo, lo está representando un extraterrestre. Sí, eso es una patada voladora. Mira, hay un boliche espacial que estamos pasando. No sé si querés meterte, no sé cuánto curtís el boliche. Y ya no mucho. Ya no, ¿no? A los 13 iba todos los sábados a bailar. Y me paraba con un amigo del colegio a mirar chicas. Y nunca les hablábamos. De tu calor, suelo de cariños, lo que me toca. Uy, no puedo creer la letra.
Y que la camilla sea nuestra camita. Hay un hombre caído que a ti te necesita. ¡Ay, hombre! ¡Epa! ¿A quién le habla? ¿Una mujer? ¿Un hombre? Ven aquí rápido, ven aquí rápido, llamado a emergencia. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Abrázame y dime que me amas. Quédate. Cualquiera. Qué reimperativo. Inyectale calma. Reimperativo además, ¿no? Sí. Abrázame, amame. Por tu amor, yo me muero más. ¿Cómo es hacer un casting para diferentes propuestas? Por ejemplo, un casting para Cris Morena. ¿Ahí cómo te presentarías a cámara? Tengo el corazón con agujerito. Y no me lo... Bueno, gracias, gracias. Sí. Gracias, te estamos llamando. Ahora es casting para novela en que vos tenés que reemplazar a Osvaldo Laporte. Hola, soy Martín Pirojansky. ¿Viniste por mí? ¿Por vos? Uno no va por el que toma el casting, va por el trabajo. Es una cita, no entiendo esto. ¿Qué es? Es una cita. Llegan las noticias tardes acá, por el mismo motivo. Sí. Llegan tardes las noticias, pero quizás te interesa saber. Maradona tendrá su propio programa. Sí. Sí, sí, yo estaba en la tierra en ese momento. Ah, ¿estabas en sí, la estaba, tierra? Sí, estaba, estaba, estaba. ¿Te lo gustó? Lo vi alguna vez. ¿Fuiste ahí a la tribuna también? No tanto. Facebook compró WhatsApp por 22.000 millones de dólares. Yo me pregunto, ¿viste toda esa plata que se maneja? ¿Viste Zuckerberg tiene tantos millones? ¿Cuán real es esa plata? ¿Viste? Porque es plata que está todo el tiempo fluctuando y yendo y viniendo y compran. Entonces digo, si Zuckerberg dice, me cansé, quiero sacar los 22.000 millones de dólares del banco. Imagínate, el chabón dice, quiero sacarlo y tenerlos debajo del colchón, porque tiene un colchón como de muchas hectáreas donde van todos esos billetes. ¿Cómo hacemos? Imagínate que tenés que elegir algo que te represente para que vaya a una cápsula espacial y después si la abren, no sé, extraterrestres, ponerle algo así, sí. Se encuentra con eso que sos vos, que te representa. ¿Qué sería? Pienso en una remera que tengo, que están los Beatles. ¿Los Beatles? ¿Están en buen estado? No. Andrés, te voy a pedir por favor que tires esos calzoncillos agujereados que dejaste en la ducha. No, me representan. Son lo más íntimo, hablan de mí. Te tiene cortito. Ok, los tiro yo. No. Uy, ahí están volando, mirá, ¿los ves? No, arbitrario, completamente, ahí están. Te tiro los calzones al espacio. Sí.